El Centro Andaluz Especializado de Tecnificación Deportiva de Bádminton en Huelva, ubicado en el pabellón anexo del Palacio de los Deportes Carolina Marín, cuenta para este curso que inicia con 18 deportistas en régimen de concentración permanente, de los que dos son componentes del equipo nacional de parabádminton. Una simbiosis, un año más, de deporte de alto rendimiento con formación educativa y universitaria. Además, participaron asociaciones del programa Bádminton sin Barreras, que inicia este nuevo curso en su quinto año de andadura. Para una fundación como la nuestra, de Huelva, trabajar con el bádminton, un deporte tan onubense y que tantas alegrías nos ha dado, pues luego es una satisfacción. Y no olvidamos a nuestros líderes, a nuestros grandes deportistas, como a las personas que tienen una cierta dificultad y que usan el bádminton como un mecanismo de integración, que sin duda es un buen propósito y que nos hizo colaborar con la Federación Andaluza de Bádminton. Es un orgullo para nosotros que tenga cada vez más cabida, incluso más participación por parte de las entidades privadas, que es esencial, no solo las instituciones públicas, que bueno, nos debemos a ellos, pero con el apoyo de las instituciones privadas, de las empresas y de las asociaciones, esto está dando un giro y cada año con más apoyo, con más recursos, pues pueden llegar tanto el bádminton sin barrera como el alto rendimiento a topar medalleros y a competir en un nivel más alto. Estos chavales, estas personas que están dentro de nuestra sociedad y que a veces pues no hacen ningún tipo de actividad física y deportiva, tengan aquí su sitio. Así que bueno, encantado de acompañar hoy aquí a Carlos y a Antonio, y bueno, para promocionar el bádminton y para promocionar ese deporte que es inclusivo como este, que estamos viendo que este deporte es accesible a todo el mundo. El centro tiene como objetivo mejorar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de entrenamiento de aquellos deportistas de rendimiento más destacados de la modalidad deportiva del bádminton, así como facilitar la formación integral y el perfeccionamiento de deportistas andaluces en edad escolar con mayor nivel. Cada año cuentan con más inversión debido a sus buenos resultados y a su gran aceptación. El centro de tecnificación por excelencia, hay uno en cada provincia y aquí tenemos el de bádminton. Y además un espacio común, como estáis viendo, no solamente el deporte de élite, el deporte de donde los chicos se preparan, se forman, y no solo en su carrera deportiva, sino también en su formación de vida y en su formación en sus estudios. De aquí salen la élite del deporte en el centro de tecnificación, futuros deportistas que pueden estar en olimpiadas, en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa. Nosotros seguimos trabajando para seguir creciendo. El programa Bádminton sin Barreras es de 2018... y aquí en Huelva pues ya llevamos desde 2011... aquí desde hace bastante menos años, pero vamos a seguir trabajando para dotar a Huelva del mejor bádminton. Por su parte, la Federación Andaluza de Bádminton tiene encomendada la gestión del centro desde sus inicios en el año 2002 y desarrolla el programa de tecnificación desde tres vertientes: formación de talentos deportivos, perfeccionamiento de los mismos y el mantenimiento del rendimiento de estos deportistas.